Hoy en el explicador, uno de los momentos más importantes en la historia de la vida ocurrió hace más de 1600 millones de años con el origen de las primeras células eucarióticas. Un trabajo reciente realizado principalmente por investigadores mexicanos acaba de revelar un aspecto crucial de este proceso. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, una de las fuentes más importantes e inesperadas de bióxido de carbono atmosférico son los ríos y lagos del mundo. Un trabajo reciente revela nuevos aspectos que deben cambiar en forma importante lo que se dice sobre el calentamiento global antropogénico. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.